Tenemos las armas y los corazones alineados para ser los pioneros de Sri, embajadores de esta marca alrededor del mundo. Si quieres un aplauso enorme para todos ustedes. Bueno, ahí. Bueno, como decían toda la gente, yo vengo de una familia emprendedora, de una familia con éxito y siempre con el corazón que se me sale. Así que hace 7 años decidí emprender y he tenido éxito, pero cuando a mí me presentan Sri, yo veo una oportunidad real y legítima de aportar a mi país y de poder cambiar el mundo. Yo veo una oportunidad que nos permitía, gente común y corriente como todos nosotros, hacer cosas extraordinarias. Y por eso, hoy Sri es mi plan A y mi proyecto de vida. Y por eso fue que me tomé este negocio con tanta pasión y con tanto amor. Porque de verdad lo sentí en lo más profundo de mi corazón. Y esta frase de Gandhi me encanta: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando me presentan esta industria de redes, yo buscaba mentores como para lograr visionar qué podía pasar acá. ¿Qué podía pasar? Y me encontré con la historia de esta mujer, Sara Robbins, una mujer que era profesora a los 20 años de edad de kindergarten. Y esta mujer, por cosas del destino, se queda sin trabajo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Eso, espérenme, es un poco muy bueno. Eso que me voy a mostrar a la aquí. Cuando conocí la historia de esta mujer, una mujer de los 20 años, profesora de kinder, tímida, que se ve sin trabajo, y su esposo, que es la que trabajaba en la construcción, también con problemas económicos, buscando una nueva fuente de ingresos, encuentra en esta industria, la industria de las redes de mercadeo. Y ella un poco escéptica, porque en un país con la economía en ese momento un poco inestable, una mujer sin experiencia, una mujer tímida, ¿cómo podía hacer para tener éxito en una industria como esta? Y es lo más valioso de esta industria, que cualquiera de nosotros, simplemente con la intención y el amor y la pasión y el corazón, lo podemos lograr. Esta mujer a los 29 años ya se ganaba más de 6 cifras al mes. Es la top número 1 en la industria en la que ya está. Adicionalmente montó una fundación donde más de 120 niños mensuales llegan de la India, llegan a su fundación a tener alimentación, educación. Y yo ahí sí vi que este sí es un motor y una industria que nos permite generar cambios. Y por eso, este es mi plan de vida. Ya era encontrar la empresa correcta. Y acá estamos, en la empresa correcta. La empresa de bienestar y salud más grande que hay a nivel mundial. Por eso le puse a mi presentación, Sri, un camino con corazón. Y hoy me regalaron un corazón ahí. Un camino con corazón. Y les voy a hablar de tres palabras, el mantra para mí de lo que significa Sri. Estas son las 3 categorías que yo quiero dejar impregnadas en ustedes y que necesito que nosotros, como embajadores de esta marca, dejemos impregnados en los corazones de toda la gente a la que le llevamos el mensaje de su vida. Bienestar, equilibrio y prosperidad. Arranquemos con bienestar. Y quiero hablarles de la industria. Un principio de riqueza, es estar donde se mueve la economía. Nosotros con Salvatore, sí, yo estaba en la industria del bienestar, él venía en la industria editorial, pero yo siento que la industria del bienestar es donde se está moviendo la economía. Y quise investigar sobre ello. Y se los digo porque mi familia en Colombia ha hecho riqueza en esta industria. Y sé el potencial tan enorme que tenemos detrás. Economistas como Paulson Pilsen, un hombre que ha escrito más de 11 libros de emprendimiento. Este señor es un hombre que ha analizado la economía y los diferentes mercados en los cuales podemos generar riqueza. Y habla de la industria del bienestar
cómo en estos últimos años ustedes van a ver que la industria del bienestar y la industria de la tecnología van a crecer paralelamente. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Porque la gente necesita verse mejor. Necesita sentirse sano. Estamos en una era de conciencia. Estamos en una era que la gente ya está buscando verse mejor, sentirse mejor, para lograr un propósito. McDonald's, cuando nace McDonald's, ellos nacieron para un mercado joven. Era un producto de fácil alcance para todos. Nunca pensaron que en esta nueva generación los jóvenes invierten en salud, los jóvenes prefieren comer de manera saludable. Y por eso este año empezaron a caerse muchas cadenas de esas. Ayer estábamos en la playa y yo veía, los jóvenes hoy tienen hábitos alimenticios, hacen deporte, tienen un estilo de vida distinto. Antes, los que hacían deporte eran los deportistas. Hoy es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Hoy la gente quiere verse mejor. Ayer yo ya veía en la playa mujeres así, esbeltas, como de 20 años, personas mayores de edad, totalmente saludables. Y esta es una mega tendencia mundial en la industria correcta. En la industria correcta. Créanme, la gente hoy lo necesita. Yo me acuerdo en la clínica, nosotros teníamos unas encuestas que presentábamos a la Secretaría de Salud todos los años. Y a nosotros la pregunta que era, digamos, que tenía más incidencia en las enfermedades o en la salud y el bienestar, era ansiedad, depresión o estrés. 90% de la gente en Bogotá tenía eso. Y jóvenes de 20 años. Pero además es una industria que hoy crece y que somos parte de eso. Las cifras que encontré en el 2014 de la WFDCA hablan de que la industria del bienestar movió un 29% de las ventas y lo que tenía que ver de cuidado personal y cosméticos un 34%. Y en el 2015 las ventas solo de bienestar fueron más de 53 mil millones de dólares. Somos una masa crítica que promueve un estilo de vida saludable. ¿Y por qué vamos a ser la empresa, o vamos a estar entre las 5 empresas más grandes de esta compañía, de la industria del bienestar? Por los diferenciadores atractivos que nosotros tenemos, que nos hace únicos. Yo hoy estoy convencida que estoy en la empresa que tengo que estar. A mí me vibra la compañía, pero lo que hace que nosotros seamos unos diferenciadores importantísimos en la industria son estos 4 diferenciadores atractivos. Hay, existen y vendrán muchos productos de bienestar, es una tendencia. Pero estos diferenciadores nos hacen únicos, únicos. Y es lo que nos va a hacer ser únicos, exclusivos, sofisticados. Y van a ver que en unos años la gente con mejor estilo de vida, más churra, más guapa, vamos a ser la gente de Swing. ¿O no? El estándar de oro que garantiza la calidad de nuestros productos. El aval del Centro Chopra. Mira, a mí eso me parece que nos hace únicos. Únicos en la industria. Y yo sí, miren, cuando a mí me presentan eso, yo pensaba, en mi vida me hubiera podido yo asociar con Chopra. Estaba en la industria correcta, pero no asociada ni con el aval de una persona como él. Y ecológicamente amigables. Nuestros productos apoyan al medio ambiente. Así que estos 4 diferenciadores, salgamos a quitárselo al mundo, porque necesitamos que en todas las casas de nuestro país y del mundo entero se utilicen nuestros productos de Swing. Cuando me consignan todos los martes, yo siempre pienso, ¿hay alguien que está teniendo un bienestar en su salud? Alguien al que le estamos haciendo bien. Promuevan la marca todo el tiempo. Muéstrenla. Muéstrenla. Yo soy de las personas que en el plan de acción le digo a la gente, si tú tienes una empresa donde estés, tienes que tener tu producto. O
¿Cuál es tu empresa? Y llénate de material para publicitarlo. Esos son mis desayunos. Los retos que estamos haciendo en todos los países hacen que la gente nos conozca y que nuestra marca se impregne en los corazones. Los miércoles, estos son miércoles que hicimos de conciencia y bienestar, simplemente buscando una coherencia para que la gente entendiera qué es lo que tenemos acá. Material. Miren, yo todas las veces, acá ahorita en las academias, me lleno de material porque yo no sé dónde va a estar la persona que va a ser parte de mi negocio. Y necesito que la gente vea. Otra historia de otra señora que me encontré multimillonaria en redes de mercadeo, contaba que llevaba como 2 años haciendo su negocio. De esas que no han tenido tanto éxito al inicio, y dice que siempre firme, sembrando. Y a los 2 años, una señora se le acercó en un gimnasio y le preguntó qué estaba tomando. Y ella pues le hizo la POP a ella y a su hija. Ella no hace el negocio, pero gracias a ellos le llegó un personaje que le abrió Rusia. En definidas cuentas, a la semana de que ese personaje entrara, ya tenía 12.000 dólares de regalías aproximadamente. Así que nuestro trabajo es sembrar y mostrarnos todos los días. Y además, yo he escuchado y he visto muchos testimonios de personas que son consumidoras del producto y luego pues, se vuelven ejecutivos. Es como el orden. Tú usas algo, lo recomiendas y generas regalías. Y generas su creatividad. Esta fiesta de lanzamiento del Zeta Plus la hicieron los grupos de jóvenes de Swift y fue una nota. Porque además consumimos el producto, lo mostramos a muchísima gente. Era una fiesta que había 500 personas y 200 eran ejecutivas. 300 invitados tomando nuestro producto de Swift. Así que no sea tacaño con el producto, tienes que ser muy generoso. Yo a la gente le digo, el paquete de 1000 no es la comisión, es que necesitas mostrar tu producto, necesitas tenerlo todo el tiempo, porque eres embajador de la marca de Swift. Y la mejor publicidad la hacen los consumidores fieles. Así que no dejes el producto así como así. Recopila testimonios todo el tiempo. Situacionantes, después, los beneficios. Recopílalos, que eso para ti va a ser tu herramienta más importante. Y difundir un mensaje de salud. Para mí, cuando me mostraron los productos de Swift, tuvieron un impacto genuino en mí porque vi que eran productos que actuaban más allá de algo superficial. Mi hermana Ana María, que ustedes ven ahí, es una niña que a los 17 años le dio leucemia y le dieron 2 meses de vida porque estaba invadida totalmente. Cuando a uno le pasa eso, uno se da cuenta que sin salud no hay nada, nada de vida. Sin salud no tienes nada. Y nosotros decíamos, no nos importaría nada en la vida si no que mi hermana tuviera salud. Únicamente eso. Y Anama, además, nosotras somos todas optimistas, todas guerreras, nunca pensamos con nuestra cabeza que no lo fuera a lograr y 2 años después sacó su enfermedad de nada. Lo increíble ahí es que mi hermana, pues todos empezamos a coger conciencia de la salud. Pero mi hermana nunca pudo quedar embarazada. Nunca, nunca. Y cuando yo arranco Swift, pues los primeros productos para mi hermana. Y lo que más me impactaba es que yo con ella hablaba como que era normal que ella pudiera tener hijos. No era algo que en nuestras mentes no existiera la posibilidad. Y mi mamá un día me coge y me dice, Pau, en serio, deja de ser tan soñadora, tan optimista, no le des más cuerda a tu hermana, no seas así, pobre, en serio, que ya basta con tanto optimismo y tanta locura. Y quiero mostrarles lo que pasó. ¡No!
tengo sobrino. Y por eso, difundir un mensaje de salud para mí es lo más importante en su vida. Y la compañía correcta es en la que estamos nosotros. Y ahora les quiero hablar del equilibrio. Cuando nosotros tuvimos a Chopra en Bogotá, en el Palacio de los Deportes, él hablaba de un mundo de coherencia, equilibrio y conciencia. Y nosotros pensábamos, wow, esto es, ese equilibrio es lo que yo tengo para mostrarles. Y como pues amo a Gandhi, la felicidad se alcanza cuando uno, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía. Y les quiero hablar de algo que es el corazón. Y no les puedo hablar ni de hipismo, ni de romanticismo, ni de soñadora, ni de nada esotérico, ni de nada de eso. Les voy a hablar del poder del corazón. Porque a mí cuando me dicen que qué es lo que yo hice en Swift, lo único que he hecho es meterle corazón. A mí cuando Fede me presentó, yo le dije, no sé qué me dijiste, pero a mí casi se me sale el corazón. Yo tenía que ser parte de esto. Y empecé a buscar cosas científicas acerca del corazón. Y miren lo que me encontré. El corazón tiene autonomía. Más de 40.000 neuronas, que significan neuritas. Es decir, que el corazón es autónomo. Piensa y siente por sí solo. El corazón genera impulsos eléctricos 100.000 veces más fuerte que el cerebro. El campo electromagnético del corazón es de 3 a 5 metros. Del cerebro son unos pocos centímetros. Así que sí, imagínense, cuando usted está en coherencia con su corazón, cuando llevas un mensaje desde acá y hacia acá, ese impulso magnético a la cantidad de gente que vas a poder llegar, impregnar y contagiar. ¿Ustedes se han dado cuenta? Por ejemplo, fue mi caso, que el primer mes mío, es más, mi primera semana, fue la semana que yo más vinculé gente. Y yo, digamos que no tenía la parte técnica, no conocía esta industria. Pero uno, cuando está con el corazón así, impregna y contagia. Por eso es que son los números cuando tu corazón está alineado. Así que dejemos de ver el corazón como un órgano más, sino como el eje principal para tener éxito y generar abundancia en tu vida. Produce mayor cantidad de oxitocina. Esta es la hormona de la felicidad y el conocimiento. Es decir, nosotros cuando estamos alineados con el corazón, podemos dar un mejor mensaje, comunicarnos mejor, entender más a nuestro prospecto, entender más al otro y motivarnos todos los días. Modifica la realidad circundante, transmite emociones. Imagínense, ¿sabes cuando ustedes se han dado cuenta que cuando uno está feliz, a todo el mundo lo ve feliz? Acá todos somos millonarios, exitosos, y en estos momentos es cuando podríamos trascender. La Tierra sigue el corazón de los seres humanos. El mundo, el universo, está hecho para todos. Es próspero para todos, no es para unos. Acá la gente que ha hecho riqueza o que ha tenido éxito, muy seguramente no ha venido de una familia millonaria o estudió algo, nada. Simplemente sigue a su corazón, sigue su intuición y le llega a muchas almas. Hay unos estudios que se hicieron. En 1972, pusieron en 24 ciudades, tomaron a 100 personas. Estas 100 personas tenían que estar en la misma hora, todas con un sentimiento de paz. ¿Qué significaba eso? No que invocaran paz, que sintieran paz. Que sintieran paz. Y lo que pasó, la línea verde, es cuando mejoró la coherencia de su sentimiento. ¿Y qué pasó con los índices de violencia? En ese instante donde esa gente estaba sintiendo paz, los índices de violencia, de accidentes, de crímenes, disminuyó. Es la línea amarilla que ustedes ven ahí. Y como para no hacerlo al azar, hicieron muchas veces más. Y siempre coincidía exactamente con lo mismo. El último que hicieron fue
se realizó por la paz de Siria. Hubo concierto por la paz. Cuando se realizó esta, la gente conectada por la paz de Siria, hubo un arco iris, no hubieran bombas ni ataques. Todo y bajo los índices de criminalidad. ¿Y qué pasó? 10 días después, firmado el Tratado de Minsk, de la paz. Así que imagínense, donde todos tuviéramos la coherencia, el amor por lo que hacemos y el amor a nuestra compañía, el sentimiento de abundancia y paz hacia la gente en todo lo que lograríamos. Sería impresionante. Y quiero hablarles de cómo aumentar la energía. Aquello en lo que enfocas tu atención se expande. Tienes que vivir suponiendo que ya sucedió. ¿A qué me refiero aquí? Hagan de cuenta que usted, que fuéramos al futuro. Ese movimiento al futuro. Nos fuéramos al futuro 2, 3 años. Tú ya tienes clara tu intención. Entonces, mi intención, triple rubí, la tengo clarísima. Y me imagino como si ya la estuviera viviendo. Si tú logras mantener esa intención 48 horas, lo más probable es que se materialice tu intención y se haga realidad. Así que, ¿no les parece que el poder más grande es poder soñar? Poder soñar en grande. Haz el ejercicio, que vas a ver que es impactante. Otro, tus pensamientos y tu conciencia influyen en la materia. Cuida tus palabras y crea la realidad que tú deseas. Me encontré esta historia de Thomas Edison, el inventor del siglo. Este señor a los 7 años llegó a su casa con una carta a su mamá. La mamá, con los ojos llorosos, la leyó y le dijo: Tomás Alva Edison es un hombre genio, es sumamente inteligente, por favor, edúquelo usted. Y así fue. Muchos años después, cuando la mamá fallece, Tomás Alva Edison, buscando en las cosas de su casa, encuentra una nota. Y con los ojos llorosos la lee. Decía: Tomás Alva Edison es un joven mentalmente enfermo. No lo podemos educar en este colegio. Por favor, edúquelo usted. Y él llora y dice: Tomás Alva Edison, un joven mentalmente enfermo que se convirtió en el genio del siglo gracias a la era de su mamá. Así que... Miren, cuando yo entré, fui muy afortunada porque tengo un esposo que cree en mí, literal. Él no es que todo me siga la cuerda, es que él cree en mí. Él cree que soy capaz. Y además di con una persona que me patrocinó, Federico, que siempre me dijo: eres una de las estrellas, siempre. Y yo fue: Pao, tú puedes todo lo que puedas, lo haces. ¿Cómo crees tú en la gente que prospectas? ¿Cree? El otro día conocimos con Moni una niña que venía de un problema de depresión grandísimo y que entró a una red de mercadeo y decía que lo que ella más la había emocionado era ver cómo la gente creía en ella, algo que ella no podía hacer por ella. Así que, ¿cómo le hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? Es bueno unirnos. Miren, otro principio de riqueza es la complementariedad. Todos somos distintos. Todos tenemos habilidades y destrezas diferentes. Por eso es tan bonito este negocio, porque acá juntos podemos hacer lo que nos propongamos. Juntos. Así que valora, engalana, agradece. Y siempre pregúntate, ¿qué te atreverías a hacer si supieras que no vas a fallar? ¿Qué te atreverías a hacer si tú supieras que no fallas? Todo, ¿no? Todo. Y la vida, ¿saben qué? La vida es así. La vida es ahora. La vida es ahora. Y no estamos aquí por casualidad. ¿Y la prosperidad para qué? La prosperidad universal fluye en tu interior a la espera de ser manifestada en tu vida. Búscala y haz que se manifieste y todo será luz, amor, alegría y abundancia. Cuando a mí me presentan Sri,
yo veo algunas profes que hacían billete, billete, billete. Y yo, uy, no, eso tampoco. A mí me asustaba un poco. Como que no era malo, pero como que uno les ha pasado algunas. Como, ¿y dónde está el amor? El sentimiento, el salvar al mundo, ¿dónde existe esto? ¿Y saben qué? Con dinero uno sí puede hacer muchas cosas por este mundo. La libertad es el derecho más legítimo que tenemos los seres humanos, ser libres. El año pasado mi mamá cumplió 60 años y además era el Día de la Madre. Y mi hermano que trabaja conmigo como, llevémonos a mi mamá a Lima porque lo que más le gusta es comer. Entonces, de una. Cuando nos subimos al avión, mi mamá todavía no había entendido cómo yo había vendido mi empresa, cómo mi hermano, después de tantos años de estudio, no había estado empleado en alguna multinacional, algo así. Y cuando nos subimos al avión, le dimos, mamá, esta es la razón y esto es lo que nos permite nuestra compañía. Somos libres de tomar decisiones y hacer lo que queremos cuando queremos. No, yo me puedo quedar quieta. Otro propósito. Miren, cuando mi hijo tenía vacaciones, yo nunca podía estar con él. Porque en la época de vacaciones de él, Salvatore y yo estábamos en nuestra época más importante de las empresas que teníamos. Y yo me acuerdo que yo le decía, Salva, cuando me haga millonaria con Sri, voy a ir 2 meses de vacaciones con él a Miami, me la voy a gozar. Y eso nos pasó el año pasado. Porque además a mí me gusta gastar, llevármela a todas partes. Y eso no tiene precio. Uy, cuando me hice 10 estrellas, miren, esto, yo me hice 10 estrellas y yo siempre le decía, Salva, cuando yo cumpla 40, que es el otro año, cuando cumpla 40, yo tengo que hacer una fiesta, invitar a todo el mundo, Andrés Carreras, que es el bar más chévere de Colombia, y así siempre lo soñé, y se me adelantó 2 años. Pude invitar a todo mi equipo, 100 personas, todo pago a Andrés Carreras. Y como las almas y los corazones son lo que predomina, mi amigo Mauro Sotelo estaba conmigo allá. Entonces, que tú sabes que te quiere un montón. Y, uy, el mes pasado pues, tuvimos una cosa en mi familia y es que mi abuela falleció. Esas cosas que pasan que tú no puedes cambiar. Y Salvatore cumplía años el lunes. Y llegamos el domingo después de todo el tema y yo pensaba, ay, que le voy a Salva, no le preparé nada. Pues me lo llevé para San Andrés. Y eso no tiene precio. Y señoras y señores, nosotros no estamos en este mundo por casualidad. En nuestros países hay mucha gente que nos necesita. Y yo aquí encontré la forma de contribuir a un mundo mejor. Nosotros en Bogotá ya tenemos más de 20 niños apadrinados del Chocó. Esos niños duermen en tablas. Esos niños los recluta la gente, son reclutados a la guerrilla. Y yo siempre he pensado, pucha, este mundo nos necesita. Este mundo necesita de nosotros. Y si no somos nosotros, ¿quién? 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 Y hoy poder contribuir de a poco en un mundo mejor me hace sumamente feliz. Mi hermano, cuando arranca, un joven que siempre se ha encargado, siempre le ha apasionado el trabajo social, en diciembre llevaron con Moni 25 niños, jóvenes ya, a conocer el mar. Eso no tiene precio. Eso. De verdad, yo sé que tenemos miedos, sé que hay cosas que nos atan, pero si no tienes tú el coraje, ¿quién? Nosotros no, nadie lo puede tener diferente a ti, nadie. Y lo primero es tener el coraje de hacerlo, y ser la héroe de tu familia, y ser la héroe de tu país. No se trata de que pueda hacer tu país por ti. ¿Tú qué puedes hacer por tu país? ¿Tú qué puedes
Y hoy tenemos la empresa más divina del mundo a nuestras manos para poder cambiar el mundo. Así que alza la voz. Alza la voz. Saca el coraje, saca las agallas de no sé dónde, de no sé qué. Sácalas todas lo que tengas que sacar. Alza la voz para llevar este mensaje. Desde lo más profundo de mi corazón, que este mundo se va a transformar en millonarios como nosotros. ¿Sí?